Hermanas, estoy temblando. Me acabo de enterar que alguien me va a partirle mi madre. ¿Qué vamos a hacer? Shh, Jesús, María y José, en shock. Me quedé Tabata. Patitas con salsa, postdata. Me voy de México. Más vale que digan que aquí corrió, que aquí quedó. Así que usted dice Tabata, entonces se refiere a Patitas, a Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver. ¿Pero dónde lo dijo? Le voy a romper la madre cuando lo vea. Ahí está. Pero me avisas para tener una cámara ahí de cadre y paparazzi, pues si no, No, a ¿cómo? ver, y te voy a decir por qué. Estaba yo al aire en mi programa y de repente alguien me habla, no me acuerdo ni quién, y me ponen que este cuate, el tal ese, estaba diciendo que yo iba a los baños aquí de imagen. Entonces que les vería el pispirrín a mis compañeros O camarógrafos sea, y se los acá. agarraba. Entonces, como yo era un pinche degenerado y les agarraba el chilaquil a los compañeros que ya estaban hartos de mi acoso, y pero pues como yo tenía un programa, me tenían que fregar. Entonces, ¿sabes qué? Me calentó. Entonces le dije, consíganme el teléfono de este cuate. Me lo dieron y le marqué. Le dije, Jorge Carvajal, sí, chingas a tu madre. No, hasta le dijo chingas a tu madre. Ah, oh, no, pues. Oye, pues es que ya se siente poderoso. Es que ya se siente poderoso. A ver, ¿de cuándo es este short? No puede ser que sea Le voy a ahorita romper la madre reciente. cuando lo Ahí vea. está. Pero me avisas para tener una cámara ahí de cadre y paparazzi, pues si no, No, a ¿cómo? ver. Ah, no, sí, Y salió le digo hoy, que ayer. estaba yo. Hazme el favor. Oye, ¿quiénes son estos? Catchy paparazzi. Nunca los había visto. A ver, oye, vi, no mames. A ver, dice, Gustavo Infante llama a Hocicón el Argüendero. A ver. Oye, a ver, esto está chido. Aquí se. ¿Cómo se dice? Se dio a. O sea, no Hay se un guardó rumor que nada. dicen, yo sé que a lo mejor no lo ves, y no lo ves porque, como bien dices, tienes un chingo de trabajo, pero lo que sí, bueno, te deben de avisar por ahí cierta gente. Se dice que le mandaste mensajes como amenazantes a un tal Argüenderito, que a su esposa y que También a al los hijos, y Argüenderito. bueno, la gente se te fue encima. ¿Qué hay de cierto en eso, Gus? Mira, vamos a hacer una cosa. Yo les apuesto mi carrera en el momento en que alguien me muestre un mensaje enviado por mí, dejo el programa YouTube, renuncio a la Ah, televisión claro que no, y claro que me no. dedico a cultivar calabazas. O ¿Va? sea, con esto estás Sí, diciendo, no, no, desmiente o si... sea, que enseñe un solo mensaje que yo le haya mandado a la esposa. Pues, mi esposa tiene, si se nota que es de la comunidad, que va a tener esposa, ha de tener Y la otra maritita, ha señora, de tener un ¿esta chacalón. señora qué o qué? Pero El que chacal, acá aquí la está. quizá el chacal. Mande. Digo, no otro chacal. A mí que me enseñe un mensaje y renuncio a este programa y presento mi ¿Oílo? renuncia a Imagen y al Bien periodismo. seguro. Uno que me enseñen. Digo, porque es muy fácil ser hocicón. Que me enseñen uno, pero si no, yo le exijo que lo haga él. Ok, Pero que no, pues cumpla. qué fuerte lo que estás diciendo, Gus. Ahí No, está el no, no, reto, o ahí está. sea, y es más, pongo 200 mil pesos. A ver, a Le ver, a pongo ver, a ver. 200 mil ¡Oilo! pesos en efectivo al Argüenderito, si Para que te existen envíe un esos mensaje. mensajes, en efectivo. 200 mil pesos en efectivo, si me muestra un mensaje que yo le haya mandado a su esposa, ni siquiera sabía que tenía esposa. O si no, o renuncio, o si no, que él renuncie, que A espero ver, que hoy me vamos a cumpla dejarlo eso. claro, Gus. Vamos a dejarlo claro ya para cerrar este tema. Argüenderito TV, aquí Cadri Paparazzi, El Lobo, El Chacal y Gustavo Adolfo Infante, Mafer. Gustavo Adolfo Infante te está retando a que saques los mensajes que tanto estás diciendo, que tanto estás, que te mandó amenazar, que te tiene amenazado. Si tú muestras un mensaje del señor Gustavo Adolfo Infante, al que le pones 1000 apodos, si tú muestras un mensaje, el señor se retira de su programa de YouTube, de su cargo que le acaban de dar, que por cierto es un cargo que cualquiera quisiera tener, Buenísimo el cargo, y buenísimo. 200 mil pesos, 200 Va. mil pesos, hermano. Y 200 si mil no, pesos. él te cambia, él te hace la contraoferta. Si no muestras nada, te pide que lo digas en tu canal y que te retires del canal, porque eso Que se es retire difamar y que me dé a sin 200 mil prueba, sin pesos. prueba. Y los 200 mil pesos, O obviamente. sea, porque sabes que este cuate Ah. ha monetizado de años conmigo todo el tiempo, con Bisoño y conmigo todo el tiempo. Igual, Create a professional logo. La ironía. Pues tú qué haces, güey. ¿Tú con quién monetizas, Gustavo? That best reflects your brand. ¿Tú con quién monetizas, Gustavo?
Just go to Wix Logo Maker. Answer a few questions about your business. ¿Con otra gente? ¿Con famosos? Ay, qué chistoso. A ver. Hace unas semanas, Gustavo Adolfo Infante se vio involucrado en una polémica con Juan Rivera al revelar el contenido de un correo en el que se hablaba de Jenny Rivera y... Bueno, espérese. Pero bueno, oye, chicos, ahorita todo el mundo le está tirando a Gustavo Adolfo Infante. Pobre señor, no puede ser promocionado sin que todo mundo, sin que nadie le mande hate. A ver, hasta una vidente le mandó... A ver, vamos, hasta una pinche vidente la anda tirando. O sea, ¿qué pedo? A ver. Oigan, y vámonos ahora con otro pleitazo. Ay, este pleitazo está re bueno. Porque resulta que, ¿cómo se llama? Pues ya ven que la vidente Vieira, que le mando un beso, que ya está en Nueva York, pues la verdad es que es una vidente que le va muy bien en redes... tiene bastantes fans, tiene como 2 millones de fans. Bueno, está muy fuerte esta mujer. Resulta que ella hizo un video, porque me lo mandaron, en donde sale hablando de la demanda del Patitas de Molcajete hacia Ana Bárbara. No, más bien de Ana Bárbara hacia el Patitas de Molcajete. Porque se metió con los hijos menores de edad al momento de estarlos acosando para pedir esa entrevista. O sea, como que a un menor de edad no lo puedes hacer. Entonces, repente... O sea, le mandó mensaje a los niños, a los menores de edad, para hacerles una entrevista. ¡Ah! Íralo. Con tal de tener la exclusiva, hasta se mete con niños menores de edad. Qué interesante. Ella sacó su video, ¿no? Los videos que ella saca son para hablar de casos de gente del medio público, de gente, de conductores, periodistas. Oye, tanto chisme bueno y yo me lo estoy perdiendo. ¿Qué puede ser? No puede ser. Esto es hace 2 días. Este es mi mero mole, las peleas. A ver. Dices cantantes de todo, hasta incluso de la política. Mira, es una mujer muy capacitada que habla pues de todo porque sabe mucho. Entonces ya... Pues ya está embarrado, salí yo. Porque de repente, pues yo aquí pasé la nota en donde ya aseguraba que el Patitas, la santería, ¿no? Que al final es una religión y que Vieira en ningún momento lo dijo, ni burlándose, ni diciendo que sea algo malo. No más como que lo echó como comentario. O sea, como cuando dicen que Yuri es cristiana, como cuando dicen. Pero ¿hay alguna prueba acerca de ello? Nada más la vidente se lo está inventando. Le llegó la visión a la vidente. O sea, también para decir esas cosas hay que tener pruebas. O sea, qué mamadas. Un vidente, el numerólogo. ¡Oh! Me dijo. ¡Oh! Que Karime Lozano se acercó al catolicismo. Meramente así fue. Pero este señor, al parecer, lo tomó mal. Porque hizo un video donde le contestó a la vidente Vieira. La verdad, yo ni siquiera he visto el video. Pero por lo que vi, Vieira dice que le dijo que estaba enferma. No, hombre, nunca le hubiera dicho eso porque Vieira le contesta al Patitas. Ay, no, a ver, tan ¿qué fuerte quedó público? Dijo que estaba en el closet. Luego ahí salía hasta embarrado yo porque le mostró el video, mostró hasta el video Vieira, el video que hice cuando entrevisté a esta chica trans a la cual Gustavo Adolfo Infante estaba conquistando. ¿Se acuerdan que Gustavo en la pandemia, esta chica... Me buscó Iris y saqué el video de la entrevista donde esta niña me manda, pasamos las conversaciones y todo, donde el Patitas la estaba chuleando, invitándola de viaje, invitándola a cenar, siendo un señor casado. Y eso fue en la pandemia, o sea, el señor estaba casado. Sacre, entonces, Vieira sacó eso, le dijo que estaba en el closet, ya hasta, ¿qué creen? ¿Qué? Que hasta le iba a poner ahí al pues que le iba a hacer macumba. Miren, vamos a ver cómo le contesta Vieira al momento que el Patitas le dice que estaba enferma. Vamos a ver. Estoy enferma. La enferma esa, dijiste, te expresaste de esa manera a mi persona. Así. Ah, qué gacho. La enferma esta que no sabe ni qué panty se pone, qué calzones se ponen. En Estados Unidos se dice panty, porque no todos somos mexicanos. Yo soy americana. ¿Ok? Para comenzar, no eres doctor. Ese mensaje que dijiste, ese comentario. ¿Tienes pruebas que estoy enferma? ¿La tienes? ¿Eres doctor? Ay, señora. Se está enfocando en lo equivocado, pero bueno. Es un comentario horrible. Es un comentario de discriminación. No. Para nadie, a nadie le he mentido porque desde el día 1 me he mostrado humilde y la persona que soy. Pero mi público, siempre le he dicho, discúlpeme porque hasta me da pena con mi público. ¿Por qué? No lloro por esta basura. ¿Porque lo estás estafando? Desde el día 1 le he demostrado a mi público de la mujer que soy y si he estado enferma, si estoy, cuando tuve el COVID lo dije. Se está enfocando en lo enferma mucho. Yo me enfermé una vez, tuve gripa, sí. Yo fui una enferma una vez, pero ya no, ya me curé. Ya me puse Vaporú. Cuando también dije que
estoy pasando por la menopausia, no es enfermedad. Dizque un hombre, porque no eres un hombre completo. Eres un hombre que estás en el closet. ¿Es porque está chaparrito? ¿Le dices que no es hombre completo porque está chaparrito? No, ya sé que lo dijo por otra cosa. Ella lo está diciendo de una forma homofóbica. Porque no eres un hombre completo. Porque eres gay, no eres hombre completo. También la señora se pasa de homofóbica, pero bueno. Entre güeyes se pelean, ¿no? Uno nomás observa y se ríe. Todavía que yo vieja no te saqué todos los trapos al sol. Y aquí tengo las pruebas. A ver. ¿Cuál es tu dolor, Gustavo? ¿Por qué no le dices a tu público que tu dolor más grande... Y el odio que siente con Michelle Rubalcaba es porque te gustaba una mujer trans. Y no se te dio que tu matrimonio... Pero eso no son pruebas, es un video de YouTube. Ese es un video de YouTube, eso no son ninguna pruebas. Yo pensé que iba a sacar el tarot, la verdad. Cuando dijo, tengo las pruebas, yo pensé que iba a sacar un tarot. Yo iba a sacar, mira, aquí te dicen las cartas. Pero no, sacó un video de YouTube, peor. Señoría... Yo no difamé. Tengo pruebas de que no lo difamé. Que sí, pasó. A ver tus pruebas. Mira, ponga este video de YouTube. Búsquele. No, no. Tu mujer se iba a divorciar de ti. ¿Por qué no le dices al público? ¿Por qué no le dices a la tele? Que Dieira Vidente se quedó chiquita para sacarte tus trapitos al sol, mi corazón. Pues no me sacó una cosa. Porque en el video no dije lo que tú eres. Le invito a todos ustedes que vayan al canal de Michelle Rubalcaba, el Michi, y vean la entrevista, lo que él tiene en ese video, que Gustavo Adolfo le gustaba esa persona que era transgénero, que es trans, la cual mi respeto para las personas que son transgénero, para lesbiana, para la bis, la LGTB, como dicen en México. Yo soy de todos. No te permito que pongas el... Yo estafo a todos, no me importa si eres gay o lesbiana, yo te voy a estafar diciéndote el futuro. Por favor, no gastes dinero en estas cosas. Hombre, discrimine a las mujeres porque no estoy enferma. Puedo hacerte un caso, ¿sabes? Te lo puedo hacer. Puedo hacerte un caso. No puedes. Se te puede sumar una de tantas demandas que tiene. No lo voy a hacer porque no vas a tener con qué pagarme. Ah, pero lo acaban de promover. No. ¿Ahorita es cuándo? Ahorita, mira, tiene su canal. Ahorita es el mejor momento para demandarlo. Porque tiene su programa exitoso en YouTube. Tiene como dos shows. Tiene dos trabajos con imagen. Tiene su show de El Minuto que me da mi vida. Ya lo hicieron director. A lo mejor lo llevan a las galas otra vez con Televisa ahí en la Casa de los Famosos, de comentarista. O sea, señor, ¿ahorita es cuándo? Voy a ir a las leyes. A las leyes del mundo, no. De aquí, no. ¿De dónde? ¿Cómo? Me voy con esto. No te voy a meter ¿quién es eso? En mi prenda, porque no vale la pena. En mi prenda van las personas importantes. ¿Qué es eso? No eres importante para meterte en mi prenda, en mi cardero. ¿Qué es eso? Pero me voy con esto, la 21 División, el vudú dominicano. Ah. No es amenaza, es una advertencia. Pues para que aprendas a respetar desde hoy a las mujeres. Y pusiste el nombre del esposo de Ana Bárbara por el piso, ¿verdad? Pero no te preocupes, que de eso se va a encargar el abogado, que está en el caso de la señora Ana Bárbara. Ah. Ya basta. ¿Quién diablos te cree que eres? Muchas veces compra, ¿verdad? A las personas o parte de la justicia, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? La compras. ¿Sí que compro a la policía? Bien dijo Héctor Soberón. No me hago la prueba del ADN en mi país por la corrupción, porque le pagan $2 o $3 y puede ser que la prueba se ponga a favor de la disque madre de mi hijo. La hago en Estados Unidos. Ah, es una excusa para no dársela. El día que yo te vaya a hacer una demanda, Gustavo, no te la hago en México. Te la hago aquí y hago que te traigan aquí. ¿Oíste? Buena suerte con eso. Here are three reasons. Buena suerte. Él no reside en Estados Unidos, no lo puedes demandar. Tienes que demandarlo donde él vive. Oye, pero la señora viene enojona. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Qué buena pelea, ¿eh? Qué chistoso. Y pues no sé si ya le respondió Jorge Carvajal o no. Pero digo, no, Jorge, Gustavo, pero yo creo que ahorita Gustavo está viviendo su vida, ¿no? Si les gustó el video, por favor dejen su like. Y si quieren más contenido, denle click a uno de los videos que aparecen en pantalla.